Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Lulu y muchas gracias por acompañarme en un nuevo video tutorial más. En esta ocasión vamos a realizar la segunda parte de nuestro panda amigurumi. Si no han visto la primera parte, les dejaré el link aquí abajo en la caja de descripción para que vayan a verlo y puedan realizar a este lindo panda. Ahora vamos a realizar el brazo de nuestro panda. Hacemos anillo mágico de 6 puntos bajos, hacemos lazada, subir nuevamente lazada para subir con una cadenita. Adentro de nuestro anillo mágico realizamos los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos nuestro mundo corredizo. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto. El aumento es realizar 2 puntos bajos en el mismo punto bajo. Entonces, si en la primera vuelta teníamos 6, en la segunda vuelta tendremos un total de 12 puntos bajos. Una y dos puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, dos puntos bajos en el mismo lugar y nos vemos al terminar. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. 1, en el siguiente punto un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Al terminar nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta 4 y la vuelta número 5 realizamos un punto bajo en cada punto. Para la vuelta número 6 vamos a realizar un punto bajo, una disminución por toda la vuelta. 1, una disminución. Así le realizamos por toda la vuelta, un punto bajo, una disminución. Al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. En la vuelta número 7 y la vuelta número 8 vamos a realizar un punto bajo en cada punto. Rellenamos el brazo. Para la vuelta número 9 vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. 1, una disminución. Así le realizamos por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 9 puntos bajos. De la vuelta número 10 a la vuelta número 14 vamos a realizar un punto bajo en cada punto. Una vez terminado con el brazo de nuestro panda, así nos queda. En total vamos a realizar 2. Cortamos una hebrita, no muy larga porque lo vamos a ir tejiendo de una vez en el cuerpo. Pasamos al siguiente punto bajo. Deslizamos nuestro estambre y sacamos. Voy a meter nuevamente mi gancho en este mismo punto bajo y voy a jalar mi estambre para que me quede cerrado aquí. Así. Vamos a realizar ahora el cuerpo de nuestro panda. Aquí ya lo tengo hecho porque la base es el mismo proceso que la base de la cabeza, solo que hacemos un poquito de diferencia en la vuelta número 6. Entonces, en la vuelta 1, anillo mágico de 6 puntos bajos, vuelta 2, un aumento en cada punto, vuelta 3, un punto bajo, un aumento, vuelta 4, 2 puntos bajos, un aumento, vuelta 5, 3 puntos bajos, un aumento, y en la vuelta 5 nos quedamos con un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a realizar
un punto bajo en cada punto por toda la vuelta, es decir, realizaremos un total de 30 puntos bajos. Ahora nuevamente para la vuelta número 7 realizamos 4 puntos bajos, un aumento. Para la vuelta número 8, 5 puntos bajos, un aumento. Para la vuelta número 9 realizamos 6 puntos bajos, un aumento. Para la vuelta número 10 realizamos 7 puntos bajos, un aumento y nos queda un total de 54 puntos bajos. Y de la vuelta número 11 y la vuelta número 12 realizamos un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Para la vuelta número 13 vamos a realizar 7 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a realizar una disminución. Tomamos hebra delantera del siguiente punto también. Agarramos y cerramos. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. 7 puntos bajos, una disminución. Al terminar nos debe de quedar un total de 48 puntos bajos. La vuelta número 14 vamos a realizar 6 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una disminución, tomamos hebra delantera del siguiente punto, jalamos y cerramos. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, 6 puntos bajos, una disminución. Al terminar nos debe de quedar un total de 42 puntos bajos. Para la vuelta número 15 vamos a realizar 5 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, una disminución. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 36 puntos bajos. Para la vuelta número 16, 17 y 18 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Vamos a rellenar. Antes de cerrar el último punto bajo de la vuelta número 18, vamos a realizar cambio de color a negro. Tomamos nuestro estambre de esta manera, lo doblamos por la mitad y cerramos. Ahora el estambre blanco y el estambre negro lo vamos a llevar por la orilla, aunque el blanco ya lo vamos a cortar porque ya no lo vamos a ocupar. Para la vuelta número 19 vamos a realizar 4 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3 y 4. Una disminución, y cerramos. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, 4 puntos bajos, una disminución. Al terminar nos debe de quedar un total de 30 puntos bajos. Conforme vamos avanzando, vamos rellenando el cuerpo. Para la vuelta número 20 vamos a realizar un punto bajo en cada punto. Realizaremos 30 puntos bajos. Para la vuelta número 21 vamos a realizar 3 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. 1, 2 y 3. Hacemos la disminución, tomamos hebra delantera del siguiente punto también, jalamos y cerramos.
Así le damos a realizar por toda la vuelta 3 puntos bajos, una disminución. Al terminar nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 22 vamos a realizar 4 puntos bajos. Una. Ahora vamos a tejer los brazos de nuestro panda con 4 puntos bajos. Se los voy a mostrar en este color. Tenemos así el bracito, lo doblamos de esta manera. Vamos a meter nuestro gancho y vamos a tejer con 4 puntos bajos. Voy a meter mi gancho, aquí tengo 1, 2, 3 y 4, pero en realidad pues va a ir en negro, ¿verdad? En color negro. Entonces meto mi gancho en el bracito, paso por todo mi punto bajo completo y voy a pasar aquí al cuerpo. De esta manera realizo 1, pasamos al siguiente, dos, siguiente, tres, y por último, cuatro. Cuatro. Y hemos terminado ya de tejer el brazo al cuerpo. Ahora vamos a realizar 8 puntos bajos. Y llegando de este lado, nuevamente vamos a tejer el otro brazo con 4 puntos bajos. Y vamos a terminar con 4 puntos bajos solo. Para la vuelta número 23, vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. 1, 2, una disminución. Así la hacemos hasta terminar y ahí nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Cortamos una hebrita larga para poder coserlo a la cabeza. Pasamos a nuestro siguiente punto bajo y deslizamos. Ahora sí sacamos nuestro estambre y así nos ha quedado el cuerpo de nuestro panda ya con los brazos de tejido de una vez al cuerpo. Para realizar la cola vamos a repetir el mismo proceso que hicimos con la nariz. Para realizar la pierna vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 un aumento en cada punto. En la vuelta número 3 un punto bajo, un aumento. En la vuelta número 4 2 puntos bajos, un aumento. Terminamos con 24. Y en la vuelta número 5 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Y terminamos con un total de 30 puntos bajos. Para la vuelta número 6 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Solamente vamos a tomar la hebra trasera, la hebra que tenemos hacia adentro. 1, 2, 3, 4. Así les realizamos por toda la vuelta. Para la vuelta número 7 vamos a tomar un punto bajo en cada punto, pero tomando ya nuestro punto bajo completo. 1, 2, 3. Para la vuelta número 8 vamos a realizar 3 puntos bajos, una disminución, 1, 2, 3, una disminución, tomamos hebra delantera del siguiente punto también, ganamos y cerramos. Y así le vamos a realizar por toda la vuelta, 3 puntos bajos, una disminución.
Al terminar nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta número 9 vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. 1, 2, una disminución. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. De la vuelta número 10 a la vuelta número 14 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Una vez terminado la pierna, cortamos una hebrita larga para poder coserlo al cuerpo. Para realizarle la parte rosa de la planta de la pierna de nuestro panda, hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos, vuelta número 2, un aumento en cada punto, y vuelta número 3, un punto bajo, un aumento. Terminamos con un total de 18 puntos bajos. Cortamos una hebrita larga para poder coserlo a la pierna. Marcamos aquí la vuelta número 18. Aquí me apoyé con unos alfileres porque es ahí donde vamos a coser la partecita rosa. Entonces vamos a tomar, aquí tengo 6, 12 y 18. Voy a tomar un punto bajo de la pierna. Así le cosemos todas las piezas. Ahora me voy a regresar a este punto bajo. Pasamos al siguiente punto bajo. Ahora nos toca coser un punto bajo de la pierna. Nuevamente me regreso a mi siguiente punto bajo. Así le vamos a coser por toda la vuelta. Pasamos al siguiente. Y para realizar la partecita rosa de aquí, que serían como los deditos o las garras, vamos a apoyarnos con unos alfileres y vamos a dejar una división de 2 puntos bajos. Aquí marqué, tengo 1, 2, luego marqué el siguiente, 1, 2 y en el siguiente. Voy a meterlo por aquí. Quito marcador. Y ahora me voy a pasar todo mi punto bajo y me paso así. Me vuelvo a regresar y le voy a dar 4 vueltas. 1, 2, 3 y 4. Con este 4 me voy a pasar al siguiente y volvemos a repetir el mismo proceso. Quitamos ya nuestro marcador, ganamos, así nos queda. En total pues vamos a realizar 3. Aquí ya lo tengo hecho, pero como lo tengo en color negro pues no se distingue mucho. Pero al terminar ya con la piernita nos debe de quedar así. En total pues vamos a realizar 2. Vamos a coser el cuerpo a la cabeza. Nos vamos a apoyar con unos alfileres y vamos a poner los ojos en dirección al cuerpo. Voy a tomar un punto bajo de la cabeza. Ahora voy a tomar un punto bajo del cuerpo. Un punto bajo de la cabeza. Un punto bajo del cuerpo. Conforme vamos cosiendo, vamos jalando nuestro estambre. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Una vez terminado ya de tejer la cabeza al cuerpo, vamos a esconder nuestro estambre sobrante. Ahora vamos a coser la nariz entre la vuelta número 12 a la vuelta número 16. Vamos a tomar un punto bajo de la cabeza. Así, y ahora vamos a tomar aquí, ahora tomamos un punto bajo de la nariz, tomamos nuevamente un punto bajo de la cabeza, regresamos tomando un punto bajo de la nariz y así lo vamos a realizar por toda la vuelta. Y escondemos nuestro estambre sobrante. Y de igual manera vamos a coser el ojo de nuestro panda. Vamos a tomar un punto bajo
de la cabeza. Ahora lo vamos a meter de esta manera, tomando el punto bajo así. Pasamos al siguiente punto bajo y vamos a meter nuestra aguja lanera. Ahora nuevamente voy a tomar un punto bajo de la cabeza. Ahora voy a tomar un punto bajo del ojo, pero de esta manera. Paso nuevamente a mi siguiente punto bajo. Así le vamos a ir cosiendo por toda la vuelta y de igual manera cosemos el otro ojito. Para coser la oreja vamos a repetir el mismo proceso que hicimos con la nariz y con el ojito. Vamos a tomar un punto bajo de la cabeza. Nos apoyamos con unos alfileres. Luego tomamos un punto bajo de la oreja. Y así lo vamos a repetir hasta terminar. De igual manera vamos a coser la otra oreja. Vamos a formarle unas chapitas por acá con estambre en color rosa. Le cortamos un pedacito de estambre en color rosa y a un lado le vamos a realizar un nudo. Aquí ya le marqué con 1, 2, 3 puntos bajos donde lo voy a realizar. Lo voy a realizar en la vuelta número 15. Le vamos a dar unas 4 vueltas. 2, 3, 4 y 4. Y nos vamos a pasar a este lado. Lo repetimos por 4 veces y terminando escondemos nuestro estambre. Para coser la pierna vamos a coser como hemos cosido todas las piezas. Tomamos un punto bajo del cuerpo. Ahora tomamos un punto bajo de la pierna. Así le vamos a ir cosiendo por toda la vuelta, al igual que la otra piernita. Vamos a realizar la hoja de nuestro bambú. Y para esto les voy a enseñar a realizar en un estambre un poquito más grueso. Vamos a comenzar con 11 cadenas. Hacemos nuestro nudo deslizado. Una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Saltamos la primera cadena y comenzamos a tejer a partir de la segunda. Realizo un punto deslizado, deslizo el punto. Ahora vamos a realizar 2 puntos bajos. 1, 2. Ahora vamos a realizar 4 medios puntos altos. Hacemos lazada. Tengo 3 y cierro todo junto. Nuevamente en la siguiente cadena, lazada. Tengo 3 y cierro todo junto. Aquí van 2 medios puntos altos. 3, 4. Realizamos 2 puntos bajos. 1 y 2. En la última cadena vamos a realizar un aumento triple, es decir, 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1. Voy a marcar este primer punto porque más adelante lo vamos a ocupar. 2 y 3. También voy a marcar este último punto y ahora vamos a tejer de este lado en donde tenemos estos huequitos de la cadena. Volvemos a repetir el mismo proceso que hicimos acá. Comenzamos con 2 puntos bajos. 1, 2, realizamos ahora 4 medios puntos altos,
Una, dos, tres y cuatro. Realizamos dos puntos bajos. Una y dos. Y terminamos con un punto deslizado. Y voy a volver a pasarme aquí a mi primer punto deslizado. Meto mi gancho y realizo nuevamente un punto deslizado ya para cerrar mi hoja. Cortamos una hebrita pequeña nada más para poder esconder. Una vez terminado con nuestra hoja, nos queda así. Pueden hacer los que ustedes gusten ponerle al bambú. Aquí solamente realicé dos. Para realizar el tallo del bambú, hice un anillo mágico de 6 puntos bajos y de la vuelta número 2 a la vuelta número 10, un punto bajo en cada punto. Nos quedamos en la vuelta número 10. Para la vuelta número 11 vamos a tejer de una vez la hoja. Voy a meter mi gancho aquí en mi primer punto bajo del tallo de la vuelta número 11. Ahora sí ya puedo quitar mi marcador y voy a meter aquí mi gancho tomando mi punto bajo completo. Jalamos nuestro estambre y deslizamos. Tratamos de que no quede muy apretado, porque ahorita vamos a volver a ocupar el punto deslizado. Paso a mi siguiente punto bajo. Ubico el punto bajo número 2 de mi hoja. Tomo mi punto bajo completo. Nuevamente jalo mi estambre y deslizo el punto. Ahí van dos. Paso al siguiente punto bajo, ya puedo quitar mi marcador y voy a meter mi gancho pasando por mi punto completo, jalo mi estambre y deslizo. Y aquí van 3 puntos bajos de 6. Ahora tejemos completo nuestros 3 puntos bajos que nos hacen falta o que nos sobran. 1, 2 y 3. Y así nos queda la vuelta número 11, ya queda nuestra hojita tejida en el tallo. Vamos a realizar ahora la vuelta número 12. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Recuerden que aquí tenemos 1, 2, 3 puntos deslizados y vamos a tomar esas hebritas para realizar el punto bajo de la vuelta número 12. 1. Paso a mi siguiente punto deslizado. Por eso les comentaba que no quedara muy apretado. Aquí van dos. Ubicamos el siguiente punto deslizado. 3. Ahora tejemos los 3 puntos bajos que tenemos aquí. Aquí tengo una, se me escondió un poco. Y serían 4, 5 y 6. Y así nos queda la vuelta número 12. La vuelta número 13 y la vuelta número 14 realizamos un punto bajo en cada punto. En la vuelta número 15 coloco la otra hoja. En la vuelta número 16 vuelvo a repetir el mismo proceso que la vuelta número 12. En la vuelta número 17 a la 19
un punto bajo en cada punto. En la vuelta número 20 cerramos con la ayuda de nuestra aguja lanera ya con nuestro limpiapipas adentro. Y de esta forma hemos llegado a la parte final de este video. Espero que les haya gustado mucho y que este tutorial les sea de gran utilidad. Me encantaría mucho que me dejen un comentario qué les pareció. Espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!